Hola chicos y chicas, y bienvenidos al canal, bienvenidos chicos a Pokémon Mundo Misterioso Exploradores del Cielo. Bien, os preguntaréis, ¿cómo es que estás grabando esto y no estás grabando Pokémon Negro y tal? Bueno, básicamente porque Samus está haciendo las vacaciones de Navidad y todo esto, y yo también, pero digo, me estoy aburriendo, digo, necesito hacer algo, necesito grabar, porque claro, ya tengo los capítulos grabados, pero no voy a subirlos para que luego Samu no ha llegado todavía hasta tal punto. Bueno, entonces he decidido, voy a hacerme un Pokémon Mundo Misterioso y lo voy a ir subiendo ahí poco a poco cuando me vaya apeteciendo a subirlo y tal. Y lo voy a ir haciendo así. El layout ni siquiera va a cambiar, o sea, lo voy a dejar así tal cual. Que de hecho podéis seguirme en mis redes sociales, que los he dejado por ahí abajo. Y bueno, está en inglés. No pasa nada. La verdad, más o menos el inglés de Pokémon se entiende, ¿vale? Me basé en su momento el Pokémon Mundo Misterioso Exploradores del Tiempo. Y he decidido ahora el del cielo, pues mira. Porque ya que me pasé el del tiempo, voy ahora con el cielo, ¿sabes? Welcome, bienvenido, ¿vale? Este portal, es que no me acuerdo muy bien lo que era, pero bueno. Que este es un portal para solo habitantes de Pokémon, o sea, para solo los habitantes Pokémon o algo así. Que solo pueden entrar Pokémon, vaya. Es que como no sé qué pone, o sea, como no me acuerdo lo que ponía, o sea, más o menos los juegos de Pokémon normales, es decir, Pokémon Rojo y tal, más o menos todos dicen lo mismo, pero aquí es que no me acuerdo lo que decía. Bueno, sí, que una aventura está a punto de comenzar. Después de cada aventura. No, antes de la aventura, mejor dicho, perdón, antes de empezar la aventura, te vamos a hacer unas preguntas, ¿no? Para saber, bueno, sí, que me va a hacer las preguntas para saber qué Pokémon soy. Vamos con las preguntas. A ver. Did you play of Dark? ¿Sí he jugado a Exploradores del Tiempo o de la Oscuridad? ¿No? Sí, los he jugado. Do you prefer the play outside rather than inside? Odio. A ver, preferimos jugar outside. Es que lo de Raider no sé qué es, voy a mirarlo. Es que no sé lo que es, tío. O sea, eso es lo único que no sé qué es. Raider. Rather than inside. Es que no. Prefiero hacer una traducción lo mejor posible, así que vamos con Google Traductor. A ver. A ver, traductor inglés. Vale, a ver. Do you prefer? Un segundito, es que yo en inglés. To play outside. Rather. No, rather, no. Rather. Than. A ver. A ver, un segundito. Que se me ha corregido aquí como el culo. Outside. No, a ver. ¿Soy tontito o qué me pasa? Do you prefer to play? To play outside. Rather. Than. Inside. Inside. ¿Prefieres jugar afuera que adentro? Sea, ¿qué prefieres jugar fuera o dentro? Sí, no. Sea, supongo será si te gusta salir, o sea, jugar más fuera que dentro, ¿no? A ver, sí, me gusta jugar a fútbol y tal, así que sí. The phone's ringing. Te están llamando. ¿Qué haces? Pues contestar. No sé, si me llaman. Are you truly sincere when you apologize? Of course. No sé qué es, pero bueno, para no estar buscándolo, ¿sabes? Have you ever thought you dug in your backyard? You could find a great treasure. Sí. Certainly. Sí.
venga, vamos a poner Sneak Out, pues poner otra cosa, ¿sabes? Of course. No sé qué era, pero bueno. Yes. Mail. Sí, sí, soy un chico. Mail. Vale. Vale. Cálmate. Y ahora... press your finger. Tócate el cipote. ¿Cómo pongo yo ahora? Bueno, pues... pues con el rato. Yo ahora... has... vale, que sí, que nos hemos... mi aura es de... azul. Vale. Vale. No, no sé qué está poniendo, pero como sé jugar, pues ya está suficiente, ¿sabes? ¡Ah! ¡Soy un Riolu! Muy bien, la verdad. Creo que nunca había sido un Riolu. Vale. ¿Y a quién utilizamos? O sea, ¿a quién tenemos como compañero? Bullpix, Skitty, Meowth, Munchlax, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Pikachu, Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Trico, Eevee, Piplup, Chimchar, Turtwig, Mudkip, Torchic, Shinx o Fampi. Pues no sé, la verdad. Hombre, yo recuerdo que cuando jugué el Exploradores del Tiempo, yo llevé a un Mudkip como compañero. Porque en ese momento Mudkip me flipaba. Y me sigue flipando, ¿eh? Pero creo que esta vez vamos a elegir a Torchic, creo yo. Porque yo, es que me acuerdo... no, porque me acuerdo que fui un Torchic. Así que no voy a ser Torchic. Vale, vamos a ser... Chimchar. Pillamos a Chimchar, Piplup. Un inicial tenemos que pillarlo, eso seguro, ¿eh? O un Shinx. Hostia, es que esta... es que esto sí que es complicado, porque tenemos cuatro generaciones para elegir. Para elegir un inicial. Hostia, un Trico. Hostia, un Trico, ¿eh? No había caído yo en un Trico, tío. Un Sceptile. Bueno, no, es que no se pueden... no pueden evolucionar, así que... vamos a elegir a alguien que ataque desde la distancia, toma por culo, como un Charmander. Un Charmander, un Squirtle, algo, ¿sabes? Para no ir con lo de siempre, vamos a ir con... con Piplup. Va. No, vamos a ponerle Piplup tal cual. No voy a añadir nombres aquí. Yes. Vale, digamos, he estado un ratillo aquí para elegir el inicial, ¿eh? A Storm at sí. La tormenta del mar o algo así, ¿no? ¡Wow! ¿Are you okay? ¡No! ¡Don't let go! Just a little longer. Come on, hang on. Hang on. No, no, no. I can't. Hold on. No sé lo que está poniendo, pero bueno. ¡Buah! Pero sí que... está bien, que no sé qué y todo esto. Al final voy a salir aquí diplomático inglés, ya verás. Vamos a quitar... el de esto. Como esto es cinemática... me voy a poner a cargar el móvil también. A ver, un segundito, que tengo aquí... el cargador. Vale, es rojo por lo que veo, está hablando. ¡Oh! Me suena a mí que era un Grovyle quien hablaba. Me quiere sonar, la verdad. Where I am? Where am I? Ah, no, soy yo el que está hablando. Ah. Pues un segundito, que pongo el móvil a cargar. Vale, no, es verdad que hablaba yo en plan entre paréntesis. De eso me acuerdo ahora. I can't... yo le estaba poniendo otra voz. I can't drifting off. No me puedo levantar, creo que ponía algo, ¿eh? Algo así. Es que esto de tener el juego en inglés no me mola mucho, pero a ver. Sí que es verdad que...
Pues tampoco importa mucho, la verdad. ¿Qué voz le ponemos a Piplup? No. Se lo he dicho en castellano, ¿sabes? No. I refuse to be paralyzed by this any longer. This is it. I have to steal my courage today. Madre mía, mi inglés aquí, vamos. Pokémon detected, Pokémon detected. ¡Hostia, me acuerdo de esa misión! Había una misión aquí abajo que tenéis que detectar el Pokémon. Y según la huella. ¡Hola, hola! Dios, me acabo de acordar de esa misión. Woods Footprint. Woods Footprint. ¿Y puede ser que fuera un Ditto? ¿Hay un Ditto? ¿Un Ductrio? ¿Un Ductrio, un Diglett o algo así? Me quiere sonar, ¿eh? Es Piplup, ya es un Piplup, sí. ¡Guau! Vale, que sé que está. Vale, que sé. Que está como paralizado el miedo y cosas así, ¿vale? No puedo trabajar. Workout, ¿no? Levantarme de coraje para entrar, ¿no? No sé, algo así que tiene miedo y. Vale, la piedra esta que era, no me acuerdo. Esta piedra, la verdad, que no me acuerdo qué era, ¿eh? Sé que es importante, pero es que no me acuerdo. No sé si era un portal o algo así. Si alguien quiere traducirlo, que lo vaya traduciendo. Es que la historia me la sé. Creo que la mayoría de personas que estamos viendo esto sabemos la historia del Pokémon Mundo Misterioso. Estos creo que eran malos, ¿no? Me quiere sonar. Hace mucho que no juego al Pokémon Mundo Misterioso, pero algo así me sonaba. Vale. Voy a intentar pasármelo porque la última vez que jugué, o sea, cuando jugué la última vez a Pokémon Mundo Misterioso, creo que no me llegué a pasar el juego por nada y menos. Pero esta vez sí que me lo quiero pasar. Esta vez me lo tengo que pasar por huevos. Vale, esta escena de los Krabbies. Con las burbujas, con rayo burbuja. Que ahora que lo pienso, cuando me tocó ser un Torchic, ¿por qué no me hizo daño el rayo burbuja, sabes? Vale, esta escena sí que me tocaba mucho, mucho los huevos porque es muy lenta. Y yo de pequeño tenía muy, muy poca paciencia. Bueno, y ahora que voy como con contrarreloj, también me da como un poco de. Este capítulo dura un poquito más de 20 minutos. Al ser el primer capítulo. No va a ser que en plan como una hora de capítulo. Como Pokémon Negro, porque eso es muy tocho, ¿eh? O sea, es muy tostor eso. Y esta serie quiero que dure, ¿sabes? Como esto no es un loque tampoco, es que no voy ni, ¿sabes? Ni agobiado ni nada. Pero sí que durará más de 20 minutos este capítulo, obviamente. Por lo menos hasta que podamos movernos y entrar en en el gremio ese. Vale, que sí, que me estoy muriendo. Hola, te me he levantado. Vale, ¿podemos elegir el nombre ya o todavía no? Porque la verdad me la pela bastante como me llamen ahora mismo, ¿eh? Que luego también tenía otro Pokémon Mundo Misterioso, que era el. Hostia, el equipo de rescate azul creo que tenía yo. Que era también del ADS. O ese. O era el de. Hostia, no me acuerdo. Es que sé que. Sé que yo estaba como en una casa de Pikachu, que habían dos Kecleons, ¿sabes? En plan, como habían Kecleons vendiendo en el. No me saldrá. No me saldrá joder, en el poblado, ¿sabes? Habían Kecleons que uno era verde, o sea, el color normal, y el otro era, parecía shiny, pero no era shiny, que era el morado. No sé, si alguien se acuerda de ese juego. Que me lo diga porque es que ahora no me acuerdo si era el equipo de rescate azul y rojo o era otro. Es que no me acuerdo, la verdad. Vale, vamos a hacer sector, obviamente. La T, aquí. Aquí no me voy a poner mi nombre de normal. Sector, Ok. Yes. Oh, Sector is your name? Yes. Ok. Well.
Vale, muy bien, que sí. Que sí, que sí. Toma. Vaya empujón la ha metido, pero es que me ha empujado a mí también, ¿sabes? O sea, ha empujado al Piplup y el Piplup me ha empujado a mí. Madrecita el señor, ¿cómo habla? Vale, que sí. La verdad, a mí siempre me habría gustado ver que en vez del Zubat fuera un Arbok. Hay un Arbok, un Ekans. En plan, Koffing y Ekans, como si fuera el Team Rocket, ¿sabes? Me habría gustado muchísimo eso. Vale, tenemos ahora la primera misión, que es en la cueva esta, que es recuperar la piedra. Y vamos a ir ahora, que me acabo de acordar de eso, ¿sabes? Piplum, me estás tocando los huevos, ¿eh? Yes, sí, te ayudo, sí. Hombre, que sí te ayudo, si no. Vale, pues vamos a empezar, ¿no? Beach Cave. Que sí, de esto me acuerdo. Hemos tenido suerte y está aquí la escalera, así que. Vale, tenemos aquí vaya naranja. Hay un Kabuto ahí. Vale, lo que no me acuerdo muy bien. No, esto no. Ah, vale. Vale. Que tenía que ver los controles, ¿sabes? Porque. Uy. Hostia, sí, es verdad, coño, que podía correr. Verdad. Buah, no me acuerdo de casi nada, ¿eh? Es que hace tanto tiempo que no juego. Vale, espérate. Aquí. En serio, la ha fallado. La suerte que tengo, cojones. Vale, yo tenía la teoría de pequeño que cuando me saliera un Pokémon de algún túnel, es que la escalera estaba por ahí, ¿sabes? No sé, yo era. ¿Ves? O sea. O sea, no sé, tenía yo ese. Vale, no sé qué ponía, pero bueno. Vale. Golpeamos. No le bajes el ataque. Vale, se sube la defensa. Vale, fuera. Vale, esto. ¿Lo cogerá? Ah, no puedo cogerla. Ay, ¿por qué no puedo cogerla? Ah, no. ¿Por qué no? Vale, si no recuerdo mal, creo que el Piplup podía ir por el agua, si no me equivoco, vale. Pues nada, tenemos que dejar los objetos. No puedo llevar más objetos. Vale. Lo que sí me gustaría curarme. Sé que caminando me curo, pero. Di que sí. Atácale de una vez. No uses. Joder. Madre mía, el Piplup lo están poniendo morado, eh. Hostia, tío, el Piplup lo han dejado, vamos, tiritando, eh. Bueno, a ver, le han quitado 5 EPS, tampoco. Vale, pues quizás por aquí tenemos algo interesante. Creo que es la primera vez que comento un juego de. Mira. No puedo pillarlo. Para saber si puedo. Es la primera vez que comento un juego de mundo misterioso, no sé. Espero que os guste, la verdad. ¡Ey! Sí. Esto. Si estuviera en español lo leería, pero como está en inglés. Pues tampoco. ¿Sabes? Obviamente, cuando sea más avanzado el juego y tal, sí que iré leyendo, intentaré traducir lo mejor que pueda.
Y ala, ¿sabes? Que también te digo, de aquí a que avancemos en el juego, seguramente sé más inglés que ahora. En serio he fallado, tío. Espérate. Vale. Vamos a hacer movimientos. Y vamos a hacer bite. Bite. Porque me he acordado que podía hacer ataques. Que también te digo, hay alguno que no sé exactamente qué hace. Sea, sé que hay ataques que los manejo porque, coño, de Pokémon, el Pokémon Showdown y tal. Pero había uno que no sé exactamente qué era. Sé que he visto fortaleza, ataque rápido, mordisco, que es el que he utilizado, y el tercero que no sé cuál era. Es que no lo he visto siquiera. Lo he visto en Bite y digo, tiro de Bite. Que también tengo un Riolu con mordisco. ¿Sabes? No sé. No suele tener mordisco. Bueno, ni fortaleza, o sea. Riolu no suele tener ni fortaleza ni mordisco. Pero bueno, a ver. Vale, que sí. Te voy a ayudar, Piplup. Vamos a hacer un equipo tú y yo. Vamos a ser el mejor equipo del mundo. Del mundo misterioso. Jaja. Venga. Madre mía, Piplup, vaya tochaca que suelta, ¿eh? O sea, literalmente que le estoy dando a lo que sería la A todo el rato. Z. Z, 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 Z. Todo el rato, Z, ¿eh? Madre mía, qué tochaco, tú. Vaya turra me está soltando el Piplup, tío. Madre mía, tío. Que sí. Venga. Venga. Madrecita del señor, tú. No, no sé ni a qué le he dado, la verdad. No sé a qué le he dado, eh. O sea, ¿sabéis lo que me hace gracia? Que he puesto en el layout a Chimchar y a Happy. Y un Oddish, pero he elegido como compañero a Piplup, ¿sabes? En plan, me salía para elegir a Fampi y a Chimchar, pero elegí a Piplup, no sé. Podría haber elegido a uno de los dos, la verdad. Esto que... Tururum. Hala, fin del juego. ¿Os ha gustado? Yes. Quiero guardar. Yes. Save complete. Muy bien. Capítulo 2. The New Guild los nuevos reclutas. Vale, ahora en cuanto podamos movernos, finalizamos capítulo, ¿eh? Bueno. Pues todavía no podemos movernos. Bueno, pues no nos deja movernos. Pokémon detectado, Pokémon detectado. Me suena que era un Ductrio, ¿eh? No sé el por qué. Y yo me acuerdo tener que hacer esa misión. Es que me acuerdo perfectamente de lo que tenías que hacer. Vamos, exactamente. Te ponían unas huellas y tú tenías que averiguar de qué Pokémon era. O sea, me parecía la mejor misión de todas. O sea, era la mejor misión, te lo juro, ¿eh? No sé qué le está diciendo, es que no me acuerdo.
Es que no sé qué le está diciendo, tío. No, no, no sé. Es que no me acuerdo de esto. Vale, obviamente no me estoy moviendo yo, obviamente. Sentry. Pues no, es un deal, no un ductrío. Pues mira, he fallado por la evolución, ¿eh? Porque yo pensaba que era un ductrío. Como lo repetía dos veces. Vale. Que de hecho también te digo, tiene huevos que esté mirando las huellas. Un Pokémon que no tiene huellas, ¿eh? O sea, que literalmente no tiene pies. No sé, es como raro. Vale, no sé. Sí que están diciendo que hay un Riolu y se han quedado un Riolu, un Riolu. ¿Qué pasa que un Riolu? No sé. Ah, mira, podemos entrar. ¿Me dejáis moverme, por favor? Pues no, no me dejan moverme. Pues nada, el capítulo dura más de media hora. Mira que le estoy saltando rápido, ¿eh? Para... El gremio, guau. De esto también me acuerdo un poquito bastante, ¿eh? Sé que había un Chaimeco en un puesto que era para elegir a tus compañeros y todo. O sea, a dos compañeros más. O sea, podéis ir cuatro en el equipo. Y podías ir tú, tu compañero, tu Pokémon inicial y tal. Y dos compañeros más. O sea, eso sí que me acuerdo. Luego también para dormir, creo que había como una especie de cuevas. Es que no me acuerdo de eso ya. Sea, yo me acuerdo que el Chaimeco estaba como por aquí, ¿sabes? Por aquí, pero en la planta de abajo. Luego también había una cocina, si no me equivoco. Es que ahora no me acuerdo muy bien. El Chatot. Que el Chatot este. Hostia, vaya historia. O sea, me acuerdo. Ahora poco a poco me voy acordando de más y más. La historia que tiene el Chatot con el Wigglytuff. O sea, la historia del Wigglytuff es. Vaya bestia de historia. Me parece una de las mejores historias que he visto de Pokémon Mundo Misterioso, ¿eh? O sea, la historia que tiene Wigglytuff me parece bestial. Claro, no puedo decir nada para los que no habéis jugado. Para no hacer spoilers de la historia. O sea, otra cosa es lo que vamos a ver ahora a corto plazo, que os puedo decir, no, es que está por aquí el Chaimeco, es que está por aquí las habitaciones, que no sé qué. Alguna misión así tontorrona que me acuerdo, como la del Diglett, ¿sabes? Pero lo demás no puedo decirlo. O sea, es que lo del Wigglytuff es muy bestia, ¿eh? Es una pedazo de historia muy guapa. O sea, yo cuando lo vi me quedé flipando, ¿eh? Sea, era una cosa que no me esperaba para nada. Bueno, ahora creo que está como dándonos la bienvenida o algo así a los nuevos reclutas, creo, ¿eh? Lo del Krogun, eso no me acuerdo qué era. Sé que esto de aquí es la casa del Wigglytuff. Y lo del Krogun, esto que está aquí en la cara del chat, es que no me acuerdo ahora qué era lo del Krogun. No me acuerdo, no sé si era una compraventa de algo. Ahora miraremos todo también, ¿eh? Verdad que el chat también tenía como mala leche a veces, ¿verdad? Que se enfadaba y de, oye, hazme caso, ¿sabes? Vale. La casa del Wigglytuff, ahí está. Gran maestro. Te presento a dos nuevos Pokémon que desean ser como aprendices de esto. Gran maestro. Gran maestro. ¡Ya! Soy Wigglytuff, vale que sí. Hostia, es que no me han dejado mover. O sea, media hora. Para el primer capítulo, ¿eh? Porque no me dejan movernos. Vale, vamos a poner.
Los Sector. Súper egocéntricos, ¿sabes? No, espérate, lo vamos a poner en plan in English. De Sector, uy. Ahí, de Sector. Que también te digo, cuando estaba, o sea, cuando lo jugué por primera vez, no me acuerdo qué nombre le puse, la verdad. Creo que le puse algo de algo así también súper egocéntrico, en plan los Víctor o algo así, ¿sabes? Que no me acuerdo. De Sector. ¡Wow! ¡Ta! ¡Felicidades! No sé qué pone. Vale, dadme un segundito. Se han picado al timbre, un momento. Vale, ya está. Perdón, lo siento. Es que me había llegado un paquete. Lo siento. Vale, esto me da un kit de explorador, ¿no? Ahí está, me da el kit de explorador. Tira para adelante. Y en el kit que me daba. Vale, me da una bolsa para poder llevar objetos. El mapa, ¿no? Sí, un. Vale. Sí, me da eso. También como las insignias de que somos un equipo o algo así me daba, ¿sabes? O no sé, como unas placas. Que no me acuerdo muy bien. Pero bueno, a ver. Lo típico, ¿sabes? Defensa Scarf, Scarf Wise Inside. Sky Blue Bow. Okay. Sky Blue Bow. ¿Qué es eso? Tenéis dos objetos especiales. Es que Sky Blue Bow, eso no sé lo que es. Que también te digo, yo cuando era pequeño pensaba que podía evolucionar a los Pokémon, porque hay un sitio que sí que es para evolucionar a los Pokémon. Pero no puedes evolucionar tú y no puede evolucionar tu compañero. O sea, es una cosa muy curiosa. Y estuve yo pensando, digo, a ver si es que tienen que subir de nivel, porque me ponía como. No está preparado todavía y los tenía como a nivel 200 y pico, 300 y pico, y no evolucionaban, tío. Bueno, me suena a mí que los tenía 200 y pico por ahí. Es que no me acuerdo, la verdad. Vale, esta es nuestra casa, tal. Vale, tenemos camas. Vale, que sí. Vale, me gustaría ahora poder guardar, ¿sabes? Poder. Etcétera, ¿sabes? No me dejan. Es que no me dejan moverme todavía, tío. Es que me parece esto increíble. Vale. Hostia, Piplup, tío, cállate de una puta vez, tío. Qué pesado que es. Ahora yo pensando, me cago en la puta, tío, qué pesado. Qué pesadilla, te lo juro. Si alguien quiere traducirlo, que vaya pausando el vídeo y que. Si estuviera en español lo leería yo, pero estando en inglés no me voy a poner aquí a traducir, porque en vez de 35 minutos serían tranquilamente 2 horas de vídeo, ¿sabes? Vale, guardamos. Save complete. Kick tip. You can save record. Vale, creo que era cuando veníamos a la cama, podíamos guardar algo así. Voy a probarlo ahora, pero es que no me acuerdo. Creo que era simplemente subiendo. O sea, en plan, como entrando en la cama, ¿sabes? Esto era un Ludred, si no me equivoco. Creo que era un Ludred gritando. Míralo. Es que me voy acordando a medida que voy jugando, ¿sabes? O sea, es que es curioso, o sea. No sé si os pasa que hace años que no jugáis a un juego, pero muchísimos años. Yo tranquilamente os puedo estar hablando de que yo jugaba a Pokémon Mundo Misterioso. O sea, jugué al Exploradores del Cielo, ay, del Cielo del Tiempo. A eso teniendo yo unos 11 años, quizás. 9, 10, 11, por ahí. No sé, es que no sé cuándo salió tampoco, no me acuerdo muy bien. Pero yo, o sea, fue salir y me lo compré, ¿sabes? Bueno, me lo compraron mis padres, pero a ver. Que yo jugué en cuanto salió, o sea. Ya ves, a mí con
más de 10 años que no juego a estos juegos, ¿sabes? O sea, literal que llevo más de 10 años sin jugar. Sí que es verdad que a otro mundo misterioso sí que juega más y tal. O sea, recientemente quiero decir. Pero precisamente a este hace 10 años que no juego. Y más o menos me voy acordando de todo, ¿eh? Más o menos, tampoco. Vale, el Sanflora que hacía. O sea, el Ludred es el que te levanta. El Dilet y el Ductrio son los que miran las huellas. Luego el Chimeko es el que te organiza el equipo. Pero es que no me acuerdo de las misiones de cada uno, o sea, del papel de cada uno, ¿sabes? No me acuerdo. Sé que el Chatot es como el consejero y tal. Y el Wigglytuff es el Gran Bluff. De eso sí me acuerdo, era el Gran Bluff. Tu, 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 tu. Madrecita del señor, te lo juro, tío. Qué tostones están soltando. Uno. Don't shirk work. No sé qué es lo de shirk, pero. Dos. Correr siempre y pagar. Tres. Sonreír por miles o algo así, o sea, sonreír siempre o algo así es. Muy bien, Pokémon, vamos al trabajo. ¡Hurray! No sé qué es Hurray, pero bueno. Vale, ¿me puedo mover? Vale. Hey, you should just be wandering around there. No sé qué coño estás diciendo. Vosotros dos, come here. Vale, ¿me dejas moverme? No. Me tenía que haber movido para el otro lado. Vale, el tablón de anuncios y todo lo. Es que, claro, como todo esto ya me lo sé, más o menos. Vale, el tablón de anuncios básicamente es para ver las misiones que tienes y todo, las misiones que puedes ir haciendo y tal. Y creo que quien se encargaba de eso era el Sanflora, de ir poniéndolas, creo. Pero no estoy nada seguro, ¿eh? O el Sanflora o el Corphis, uno de dos. O el Sanflora era el cocinero, es que no me acuerdo, tío. Dios, qué pesaditos sois, ¿eh? Me cago en la virgen, qué plastas que son. Mira que no quería hacer el vídeo demasiado largo, ¿eh? 40 minutos llevo ya, tío. Qué pesados, tío. Hola, mi nombre es Spoink. Vale, que he perdido mi posesión más preciada, es decir, la bola esa. Mi perla preciosa. Mi perla es muy importante para mí, o algo así. No sé qué ponía ahí, la verdad. Pero mi perla ha sido sustraída, creo que pone. Que no la encuentro, no sé qué. Y no sé qué más pone. Oh, queridos amigos, lectores, ¿me podéis ayudar a encontrar mi perla o algo así pone? Beg your help. Como pido vuestra ayuda, exploradores, miembros exploradores o algo así pone. Un segundo. Bueno, que sí, que. Hostia puta, tío. Es que qué pesadilla, te lo juro. Madrecita del señor, tío, pero qué blastas que son, tío. Hermanos, son muy pesados, ¿eh? ¡Ah, que voy directamente! A la planta 7, chaval.
Vale, podemos llevar hasta 16 objetos. Vale, Foresight. Esto no sé qué ataque es, tío. Hostia, no sé qué ataque es. Voy a mirarlo, tío. Es que no sé qué ataque es. Este ataque es que Foresight. Madre, voy a decir que es algo de en plan. Un ataque insignia del. Del Riolu, pero es que no me acuerdo. A ver. Fore. Ah, profecía. Vale, es profecía. Pues profecía no es que me interese mucho. Vamos a ir con Bite. Vale, y vamos a pillar estos objetos, que es un elixir. Vale, esto te recupera todos los PPs, que no sé qué. Vale, y ahora, si no me equivoco, coño, que me he equivocado. Podía hacer en plan así. Kick attack y le golpeaba, ¿puede ser? Sí. Vale. Y ahora, bite. Vale. Y ahora... Ah, que no puedo guardar aquí. ¿Me estás comentando? ¿Por qué no puedo guardar aquí? Hostia, tío, esto es una putada, ¿eh? O sea, esto es putadón, no poder guardar, ¿eh? Hostia, Piplup, de verdad, qué malo que eres, ¿eh? Subo a nivel 6, ¿vale? Counter era venganza, ¿no? Puede ser. O contraataque, es que ahora no me acuerdo. No, venganza es revenge. Y counter diría que era contraataque. Sí, contraataque. Contraataque me gusta más que profecía. Así que vamos a olvidar profecía. De hecho, olvidar profecía. Yes. Y aprendemos counter. Vale, subimos todo. Vale. Vale, Piplup también sube de nivel al 6. Pues literalmente no haces nada. Porque es que tampoco tiene ataques, por lo que veo, ¿no? A ver qué ataques tiene. Madre cita del señor. Pound y ground. Y growl. Me cago en la puta, tío. Tiene destructor y gruñido, tío. Coño. No, counter. Kick attack. Kick attack. Y de adelante. Hostia, tío, es que esto de no poder de no poder guardar es una mierda, eh. Vale, vamos con. Bite. Vamos a buscar la salida lo más rápido posible, ¿sabes? Más que nada para poder salir de aquí cuanto antes, tío. Vale, para comer una... Sí, es verdad. Es verdad, de esto sí que me acuerdo que te vas quedando como sin hambre. O sea, te vas quedando como con hambre o algo así. Y creo que era lo del 93/100. Está un Xeros por ahí. Caza de chapote o lodo. De este tío es gilipollas, tío. Vale. Vale, vamos con Bite. No le mata. Gruñido. Y fuera. Vale. Esto era para tirarlo. Una Gravely Roca era. O algo así. Es que no me acuerdo. De los nombres técnicos no me acuerdo.
Vale, subo de nivel. Y Beplu también sube de nivel, si no me equivoco. Ah, pues no, no sube de nivel. Vale, dinerito. No sé ni cuánto me ha dado porque lo ha quitado al momento, pero bueno. Que sí. Vale, 54. Un Selos ha pillado 13, vale. Y me da a mí que vas a este Selos. No sé el por qué, pero me da a mí que es este Selos. Pues no. Vale, Piplup sube al 7. Lo que sí es verdad, no me acordaba que el Piplup cada vez que sube de nivel dice: ¡oh, he subido de nivel! No me lo esperaba. O algo así, ¿sabes? Hostia, tío, el Piplup este, tío, todo el rato bajando el ataque. No baja este ataque, tío. Vale. Oh, qué suerte hemos tenido. Vale. Vale, vas con un kick attack. Ya le está golpeando, gracias. Está. Vale. A ver. Me gustaría encontrar las escaleras lo más rápido posible. Pero una valla naranja. Que sé lo que es. Golpéale. Vale, ha venido de aquí, así que vamos a ir por aquí. Arañazo. Arañazo. Vale, me ha quitado 10 PS. Vale, una Gomi Z. Esto también te daba... Te daba como para la hambre, ¿sabes? Warp Seed. Esto no sé qué coño hace. ¿Qué hace la Warp Seed esta? Warps a Pokémon. Ni puta idea. Pero esto... No sé, de momento... De momento como no tenemos ni hambre ni nada... Ahora después miraré todo lo que... Todo lo que he conseguido para saberlo para el siguiente capítulo, ¿sabes? Golpéale. Eso es. Pues no, por aquí no es. O sea, hemos ido por el lado que no era, ¿sabes? Bueno, pues nada. Nos hemos pegado una vuelta por todo el mapa de la... De esto de aquí. Hostia, de hecho es verdad. El tema de los controles... Es que ahora lo he leído... Podía curarme sin caminar. Pero claro, gastabas hambre también, ¿sabes? En verdad, es que no me acordaba de eso. Hostia, que sí, coño, qué pesaditos. Vale, Piplup, elige derecha o izquierda. Derecha, obviamente. Vale. Coño. Vale, coño. Kick attack. Atácale. Eso es. Vale, uno está dormido. A ver, espérate. Me cuesta acostumbrarme a los controles, tío. Vale.
Vale. No le despiertes. Vámonos para arriba. Que ya tenemos esto de aquí. Ya hemos completado la segunda misión después de una hora de juego, ¿eh? Ahí está el spawn. Como deje de saltar, se muere. Solo los verdaderos fans de Pokémon sabremos el porqué. Vale, un segundito, que bebo agua. Me acabo de dar proteína. Calcio. Hierro. Y 2000. Es que no me acuerdo dónde se compraba. Creo que era el Krogunk. Pero es que no estoy seguro, tío. ¿Se ha quedado el dinero? ¿Se ha quedado 1.800 pavos? O sea, ¿me estás diciendo en serio que se queda en 1.800 pavos de 2.000? Ah, pues no, el Chaimeco era también de la comida. De esto sí que me acuerdo, que estaban ahí todos comiendo y taca, 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 taca. De esto sí que me acuerdo, vamos. Hombre, que sí me acuerdo, chaval. Vale, pesaditos, venga. Me gustaría de verdad poder guardar y acabar el capítulo, ¿eh? O sea, es que llevo casi una hora entera jugando, tío. Mira que no quería hacerlo largo, ¿eh? O sea, si habéis llegado hasta aquí, te lo juro que tenéis el cielo ganado. El cielo ganado, exploradores del cielo, serio. Me ha sido inconsciente, ¿eh? Perdón. Piplup, eres muy pesado, tío, ¿eh? O sea, Piplup, de verdad. Para. The Scream. Qué pedazo de película, ¿eh? Ah, no me dejáis ni guardar. Vale, pues nada, oye. Tum, 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 tum. Vale. Vale, vamos a poner Save and Continue. Y voy a hacer lo siguiente. Como no sé si se guarda o no se guarda, es que no tengo ni idea, me lo voy a Save State. Vale, espérate, esto me lo voy a guardar aquí. Por si acaso, ¿sabes? Y ahora Save and Return to Top Menu. Que es volver, o sea, guardar y volver al menú. Ahí está. Vale, continúe. Pues lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, podéis dejar un like, un comentario. Podéis suscribiros si no estáis y convertiros en sectores. Y sobre todo, podéis seguirme en mis redes sociales que os he dejado allá abajo. Tanto Instagram como Twitch. Porque lo más seguro es que dentro de poco vuelva a hacer directos en Twitch. Así que, venid a verme. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Y si sabéis, podéis dejar un like, un comentario. Podéis suscribiros si no lo estáis y convertiros en sectores. Y nos vemos muy, pero como pronto, con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!